Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pidamos la presencia, la intercesión de María Santísima. ¿Cuánto bien hizo ella en ese momento en el cenáculo con los apóstoles? La oración de ella que atrae la gracia del Espíritu Santo. María Santísima, acompáñanos. Bendice esta tierra que te ama tanto. Bendice esta ciudad en honor de tu nombre, María. En honor de tu misterio. Esta es Asunción, es en honor tuyo, María. Bendice con tu protección al Paraguay, sobre todo los niños, los jóvenes. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, mis hermanos. Teoría y práctica de la sanación profunda. Tenemos un compromiso con ustedes. Me ha invitado la Arquidiócesis de la Asunción. Y el compromiso es este servicio de liberación, de sanación. Compromiso. Y estamos viviendo un día absolutamente precioso. Un día de oración, de reflexión, de alegría, pero sobre todo un día para experimentar el poder de Dios que obra en nosotros. Vamos a hablar de sanación de heridas profundas. Muchas de esas heridas vienen desde el vientre materno. Pero la pregunta que nos vamos a hacer es esta: ¿por qué algunas heridas son tan profundas? ¿Por qué algunas heridas nos afectan tanto? Lo mismo que pasa en nuestro cuerpo, podemos decir metafóricamente, que sucede también en nuestra alma. Sabemos que hay heridas muy leves que uno tiene en su cuerpo. Quizás uno distraídamente se tropezó con algo, se raspó una pequeña cortadita. No es algo grave. A los pocos días no queda ni siquiera cicatriz. Fue una herida leve en el cuerpo. Así también uno puede tener pequeñas heridas en el alma. Pequeñas, no fueron de tanta trascendencia. Pero hoy queremos hablar especialmente de las heridas profundas. Y queremos plantear un poco la teoría, pero también queremos ofrecer la práctica de la sanación con estas heridas profundas. ¿Cómo se reconoce que una herida es profunda? Se reconoce que es profunda en tu alma de la misma manera o de modo análogo a cómo se reconoce una herida profunda en tu cuerpo. Por ejemplo, ¿qué sucede con una herida profunda en el cuerpo que hace peligrar la vida de la persona? Una persona se puede morir de una herida. Si la herida es grave, en una vena central, en una arteria, se puede morir la persona. Se desangra.
Entonces hay heridas que nos afectan profundamente, que afectan toda nuestra vida, que pueden arruinar nuestra vida. Cuando una herida tiene la capacidad de afectar toda tu vida, cuando una herida puede arruinar tu vida, cuando una herida aparece por todas partes en lo que tú haces, seguramente estamos ante una herida profunda, porque te afecta profundamente. Pensemos lo que le sucede a una persona que tiene una herida profunda que proviene de su propia familia. Una persona que fue muy poco amada en su hogar, por la razón que sea, fue despreciada. Esa persona carga las consecuencias de esa carencia, de esa herida emocional, en todo lo que hace. Es una persona acomplejada, es una persona que pronto se rinde, es una persona triste, es una persona que le cuesta trabajo tener iniciativa. Es decir, estamos ante una herida profunda. ¿Por qué lo sabemos? Porque afecta toda su vida, porque arruina su vida, porque tiene que ver con muchos elementos de su vida. Sale por todas partes. Esa persona que tiene esa herida emocional, en el trabajo, en su trabajo, porque es una persona que tiene un empleo, en su trabajo es una persona que se siente rechazada, una persona que tiene problema con todo el mundo, una persona conflictiva, acomplejada. Pero luego miramos sus relaciones afectivas y resulta que es una persona que tiene dificultades para hacer amigos, es una persona que tiene dificultades para una relación estable. No hay manera de que tenga una relación estable, sus relaciones terminan mal y eso empeora también las heridas. Estamos ante una herida profunda. Yo quiero advertir una cosa. Lo que vamos a hacer aquí, las sugerencias que vamos a dar, le pueden servir a todas las personas, pero nosotros no pretendemos reemplazar la ayuda profesional que algunas veces puede necesitar una persona. Hay personas que pueden necesitar una ayuda profesional. Me refiero, por ejemplo, a un psicólogo, un tratamiento psicológico. La Biblia nos dice, Dios hizo también al médico. Dios hizo también al médico. De manera que Dios tiene muchas maneras de obrar en nuestra vida. A veces en una oración de sanación Dios puede hacer maravillas, pero Dios también tiene muchas maneras de hacer maravillas. Y Dios a veces se puede valer de un tratamiento. Entonces tenemos que tener prudencia y sabiduría, orar con fe, pero al mismo tiempo no le vamos a imponer a Dios lo que Él quiera hacer con nosotros. Solo Dios sabe cómo nos lleva, cómo nos conduce. Lo cierto es que conocer sobre estas heridas profundas a todos nos sirve. Usted puede notar a veces que hoy se habla de gente tóxica y nos hablan de las relaciones tóxicas. Y casi siempre el consejo que le dan a uno es: apártese de la gente tóxica. Yo entiendo que dan ese consejo. Muchas veces una persona tóxica es una persona negativista o negativa, conflictiva, resentida, hipersensible. Entonces los consejos que muchas personas están dando hoy es: apártese, apártese de la gente tóxica. Repito, yo puedo entender ese consejo, pero me hago una pregunta. Y entonces, ¿qué va a suceder con esas personas? Si todos nos apartamos de los que son muy sensibles, de los que son muy negativos, de los que son muy conflictivos, eso no sería como lo que en la ley de Moisés decía de los leprosos.
¿Te acuerdas que en la ley de Moisés al leproso tocaba echarlo, aislarlo? Si él no se separaba, tocaba expulsarlo. Váyase. Entonces tal vez estamos volviendo a la gente que llamamos tóxica, la estamos volviendo los nuevos leprosos, y despreciamos a esas personas. Y no quiero tener nada que ver con gente negativa, porque mi pensamiento es positivo. Tengo un pensamiento positivo, las cosas me van a salir bien, yo voy por la prosperidad, yo voy a ganar, soy un ganador, me aparto de los tóxicos. Entonces, tú te apartas de los tóxicos, yo me aparto de los tóxicos, ella se aparta de los tóxicos, todos nos apartamos de los tóxicos. Entonces, ¿qué hacemos? Los mandamos a un pueblo, que será el pueblo tóxico, y que allá se queden todos y se maten entre ellos y se muera el último. Eso no puede ser. El Evangelio nos invita a que seamos prudentes. Cristo dice, sean sagaces, ¿cierto? Dice, sean sagaces, sean prudentes. Prudentes y sagaces como las serpientes, sencillos como las palomas. Hay que tener una sagacidad, hay que tener una prudencia, pero hay que también tener cuidado. No sea que nosotros estemos entrando en una especie de egoísmo, porque el egoísmo también es cruel. Si vamos a apartarnos de las personas tóxicas, tal vez estamos cayendo en un egoísmo. Cuidado con eso. Entonces yo no tengo nada que ver con la gente negativa. Ten cuidado, tal vez esa no es la manera de pensar de Dios. Tal vez Dios tiene una palabra distinta. ¿Había gente tóxica entre los apóstoles? Parece que sí. ¿Cómo va a ser? Primera noticia. No, señor, había gente tóxica entre los apóstoles. Usted acuérdese de uno que se llama San Bartolomé. San Bartolomé tenía como primer nombre Natanael. Él se llamaba Natanael Bartolomé. Bartolomé quiere decir el hijo de Ptolomé. Bartolomé, hijo de Ptolomé. Y Bartolomé, que se llamaba Natanael, ¿cómo era él? ¿Cómo era Natanael? Era tóxico. Fíjese usted, capítulo primero del Evangelio de Juan. Aquí tengo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que no me deja equivocarme en las citas bíblicas. Resulta que en el capítulo primero de San Juan se cuenta cómo llegó Natanael al círculo de Cristo. Fue otro apóstol llamado Felipe. Felipe va y le dice a Natanael con esa alegría, capítulo primero de San Juan. Le dice Felipe a Natanael: hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es la reacción de Natanael? Se puso contento. ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué dijo Natanael? ¿De Nazaret? Mire la cara que hizo. ¿Nazaret? ¿De Nazaret podrá salir alguna cosa buena? O sea que Natanael seguramente era una persona tóxica. La reacción de Natanael no fue de agradecimiento, no fue de alegría, no fue de vamos, no. La reacción de él fue: ¿sí saldrá algo bueno? ¿Y Felipe qué hizo? Felipe lo que hizo fue decirle a Natanael: mira, tú con ese negativismo no vas a ninguna parte. Quédate y púdrete en tu toxicidad. Solo, te vas a la ciudad tóxica y te mueres allá. ¿Eso fue lo que Felipe le dijo? No. Felipe le tuvo paciencia, le tuvo cariño. ¿Qué hizo? Lo llevó donde Jesús.
Venga y mira, hermano. Venga y mira. Vamos. Y Natanael se fue rezongando. Ahora perder el tiempo allá a ver un profeta de Nazaret. ¿Cuándo se ha visto profetas de Nazaret? Nazaret ni aparece en el mapa. ¿Qué Nazaret? Ni qué Nazaret. Y yo ahora aquí con este calor caminando para buscar a quién, haciendo qué. Y se quejaba y rezongaba. Y... ese era Natanael, porque Natanael era tóxico. Si usted tiene sospechas de que usted es tóxico, ya tiene su patrono. ¿Cuál es su patrono? San Bartolomé. Ese es su patrono. Yo me pregunto, ¿en este auditorio habrá gente de San Bartolomé? No sé. No sé qué decir. Quizás sí. Quizás sí. Entonces Natanael seguramente se fue rezongando. Cuando Natanael iba llegando donde Jesús... Jesús, que tiene esa mirada penetrante, le dice estas palabras a Natanael. O mejor dicho, le dijo a Natanael, pero habló de Natanael. Ahí tienen ustedes un verdadero israelita en el que no cabe engaño. Natanael, ¿oyó que Cristo dijo eso? Y dijo, Yo, el tóxico Natanael. Natanael, por cariño, el toxi. Sus amigos cercanos le llamaban toxi. Era por cariño. Entonces, Natanael toxi, alias toxi, dice, ¿Yo? ¿De verdad? ¿Y usted de dónde me conoce? Fíjate que tampoco la respuesta de Natanael fue amable. Semejante elogiazo que le suelta Cristo. Y Cristo no era de estar elogiando gente. Póngase usted a buscar elogios de Cristo y verá que no aparecen muchos. Semejante calidad de elogio que le suelta Cristo. Y este dice, ¿y usted dónde me conoce? O sea, ahí se puede dar cuenta usted, como decimos en mi país, la joyita. La joyita que era Natanael. Por eso ese es el patrono de los tóxicos. Si usted siente que usted es un poco tóxico, entonces tiene que hacerse amigo de San Bartolomé. Amigo de San Bartolomé. Entonces, Cristo le dice, antes de que Felipe te llamara, yo te vi bajo la higuera. Los maestros judíos solían enseñar bajo las higueras, buscando un poquito la sombrita. La higuera tiene una sombra espesa, fresca. Antes de que Felipe te llamara, te vi bajo la higuera. Oiga, esa paciencia de Felipe, esa palabra de Jesús y esa explicación que le dio Cristo hicieron el milagro. Por primera vez le salió una palabrita amable a Natanael. El toxi. Le salió una palabra amable. ¿Qué dijo? Tú eres el Mesías. Tú eres el Rey de Israel. Fíjate cómo empezó a cambiar. Una persona que era escéptica, una persona que era casi agresiva, empezó a cambiar. Tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Le respondió Jesús. Todo esto está en el capítulo primero de San Juan. Porque te he dicho que te vi bajo la higuera, ¿crees? Vas a ver cosas mayores. Y Natanael ya se le acabó la prevención. Ya cambió. Y ya se hizo discípulo de Cristo. Y Cristo lo recibió entre sus apóstoles. ¡Qué hermosura! Eso quiere decir que nosotros, hermanos queridos, nosotros también tenemos esperanza. Aunque tú tengas fama de ser una persona amargada, negativa, conflictiva, problemática,
y tóxica, hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos ha amado y nos ha amado hasta el extremo. A través de Felipe y de su sonrisa y su cariño y su paciencia, y a través de su propia palabra, Jesucristo le dio esperanza a este hombre. Por favor, no te entierres en vida. No te entierres. No te entierres quiere decir, no digas que eres un caso perdido. Hace años en un congreso salió una frase que me pareció muy bonita y la he tomado para mí. Tú no tienes que decir soy un caso perdido, tú tienes que decir soy un caso encontrado. Porque yo me encontré con Cristo. Mejor, porque Cristo me encontró. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Porque Cristo me encontró. Entonces no vuelva usted a decir soy un caso perdido. No, yo soy un caso encontrado. Cristo me ha encontrado. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto, mis hermanos, hemos visto que hay heridas profundas. Las heridas profundas se reconocen porque paralizan la vida, arruinan la vida, afectan toda la vida. Esas son heridas profundas. Hemos visto que el mundo muchas veces lo que recomienda a las personas que tienen heridas profundas es vaya y muérase, pero lejos. Muérase, pero lejos, por allá. Váyase a la ciudad de los tóxicos y allá se junta con los demás y ya se mueren ustedes. El mundo muchas veces nos está predicando egoísmo. Ese no es el camino de Cristo. Y hemos visto la pequeña historia de Natanael que muestra que Dios puede hacer maravillas. Maravillas. Muchas veces las personas escépticas, muchas veces las personas un poco duras, son también personas que cuando se convierten y llegan a Dios, son los más perseverantes y son los más valientes. Le voy a terminar contando algo escalofriante de Bartolomé. ¿Usted sabe cómo murió Bartolomé? Pocas personas lo saben. Bartolomé murió de una manera espantosa. Fue martirizado de un modo terrible. Lo desollaron, le arrancaron la piel y en medio de la sangre y el dolor murió. Ese fue Bartolomé. Por eso a Bartolomé a veces lo representan como si estuviera cargando a otra persona, pero no es otra persona, es su propio cuero porque se lo arrancaron, le arrancaron la piel. Y a pesar de ser sometido a esa tortura inimaginable de dolor, él permaneció fiel a Cristo. El tóxico, el escéptico, entregó su vida por Cristo y mira de qué manera. Cristo puede. Esa es otra frase que me encanta. Cristo puede conmigo. Amén. A ver, vamos a decirlo todos. Cristo puede conmigo. Cristo puede conmigo. Ahora dígale a su compañero que tiene ahí, a su compañera, dígale, mírelo a los ojos y dígale, Cristo también puede contigo. A ver, dígaselo. Usted tiene que decírselo a alguien. A mí, bueno, yo a usted, pero dígaselo a otro también. Dígaselo. Cristo también puede contigo. Ahí te estoy viendo el desorden que estás haciendo. Cristo también puede contigo. Cristo puede conmigo. A ver, repitámoslo otra vez todos. Cristo puede conmigo. Otra vez. Cristo puede conmigo. Pero como algunos de los que estamos aquí quizás somos o hemos sido discípulos de San Bartolomé,
Ahora ya sabe qué quiere decir cuando usted le digan, tú eres como discípula de San Bartolomé. Ya sabe lo que le están diciendo. Le están diciendo, es un poquito tóxica. Entonces vamos a decir, van a repetir por favor después de mí, que esto es parte de este taller. Entonces decimos, Cristo puede conmigo. Pero tiene que decirlo fuerte, que la gente escuche allá. Yo creo que no se alcanza. La señora allá de la mesa no alcanzó a oír, yo creo. Mire, ella hace la seña que no alcanzó a oír. Entonces hay que pedir para que nosotros hablemos fuerte y para que ella se sane de la sordera. Entonces, a ver, repita después de mí. Cristo puede conmigo. Cristo puede conmigo. Fuerte. Cristo puede conmigo. Aunque mi vida haya sido tóxica, Cristo puede conmigo. Aunque yo haya estado rodeado de gente tóxica, Cristo puede conmigo. Aunque he pasado por circunstancias difíciles, Cristo puede conmigo. Aunque tenga heridas profundas, Cristo puede conmigo. Yo sé que Cristo puede conmigo. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Dele un aplauso a Cristo. Bueno, seguimos con nuestro tema. Este tema es bellísimo. Este tema es bellísimo y le va a servir a usted para toda la vida. Seguimos. Ahora vamos a hacer una clasificación de las heridas profundas. Porque es muy importante saber que no todas las heridas profundas son iguales. Esto es lo mismo que sucede con nuestro cuerpo. Una herida profunda puede ser de muchas maneras, entre otras cosas dependiendo de cuáles son los órganos que han sido afectados, el modo de la herida y también las características del elemento que causó la herida. Por ejemplo, si tristemente una persona fue apuñaleada, Dios nos libre, una persona fue apuñaleada, no es solo la herida que causó el puñal, es que la persona seguramente queda infectada. Dios nos libre, una herida en el vientre es peligrosísima, entre otras cosas por eso. Usted sabe que todos estos órganos de la zona del vientre están en una membrana que se llama el peritoneo. Peritoneo alrededor, el peritoneo. Una herida puede causar no solamente derramamiento de sangre, sino infección por el contenido intestinal y por la herida, por el tipo de arma con el que la persona fue herida. Entonces la persona no solo tiene el problema de la sangre que perdió, los órganos que fueron rotos, sino también las posibles infecciones. Entonces hay muchos tipos de heridas profundas en el cuerpo. Lo mismo pasa con las heridas del alma. Y conocer las clases de las heridas profundas le ayuda a uno a entender que puede estar afectando la vida de uno. Porque todos hemos sido afectados, pero no todos hemos sido afectados de la misma forma. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a veces estas heridas o esta clasificación se combina. O sea, hay heridas que son al mismo tiempo, llamemos clase A y B a la vez. Vamos a mencionar cinco tipos de heridas profundas y usted las va a conocer. Y esto le va a servir toda la vida. Por eso decíamos, nadie se va a devolver como vino. Y ya di el ejemplo, ¿qué pasa si usted llegó? Eso sí se les queda, ¿no? Eso sí se les queda. Usted vino pobre y feo, entonces ya sabemos que se devuelve animado. Bueno, entonces vamos con el tema. Entonces son cinco clases de heridas profundas.
que son como cinco razones por las que hay cosas de la vida, circunstancias de la vida, eventos en nuestra vida que nos hieren profundamente. ¿Cuáles son esas cinco clases? La primera, las heridas más antiguas. Por eso hablamos de el vientre materno. Resulta que ya en el vientre materno uno es afectado. Ya uno es afectado. Efectivamente, la persona que está en el vientre materno ya es afectada. Algunas veces se ha hecho oración por una persona y el Señor revela en palabra de conocimiento: esta persona fue rechazada. ¿Ve? Esa personita pequeña, diminuta, era un embrión, era un feto, pero esa persona ya resulta afectada. Entonces las heridas antiguas, ¿qué quiere decir? Las que se remontan a las primeras etapas de tu vida. Yo conocí el caso de una muchacha que después de haber sido concebida tuvo que vencer el primer combate, que no la abortaran, porque resulta que estando ya ella en el vientre de su madre, la discusión entre el papá y la mamá era si la tenemos o no la tenemos, o mejor la abortamos. Y era sobre todo el papá el que quería: no, eso, terminemos ese embarazo. Usted sabe que la gente tiembla para decir la palabra aborto, aunque a medida que se vuelven más cínicos la repiten más. Pero casi siempre la gente evita la palabra. No hay que tenerlo. Ese bebé, no, mira, termina ese embarazo, acaba con eso. Y ella estaba ahí, en el vientre. Por supuesto que ella, en ese nivel de su desarrollo neuronal, no podía entender lo que se estaba diciendo. Pero ¿no crees tú que el estado de ánimo de una madre afecta a la criatura? Eso es totalmente cierto, porque todo estado de ánimo tiene repercusiones neurológicas, digestivas, metabólicas y hormonales. Una mamá que ha tenido un embarazo lleno de sobresaltos, lleno de nervios, lleno de angustia, lleno de peleas, tiene características metabólicas, neuronales, patrones de descanso interrumpido, afectamiento en sus hormonas. Todo eso repercute en una criatura demasiado pequeña, una criatura que depende completamente de ella. Porque el bebecito depende completamente de la mamá. Entonces las heridas muy antiguas, ¿qué quiere decir antiguas? Quiere decir las heridas que se remontan a las primeras etapas de tu vida. ¿Qué pasó en el momento en el que tu mami se enteró de que iba a ser mamá de ti? ¿Qué pasó ahí? En algunos casos, en muchos casos, la noticia fue recibida con alegría. En otros casos, con una terrible preocupación. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Mujeres casadas, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos ni para estos tres hijos, ¿y ahora que viene otro? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y entra la discusión. Eso tiene repercusiones en la criatura. Eso afecta a la criatura. Por eso hay que decir en voz alta esto que voy a decir. Mis hermanos, el cuidado de la mujer embarazada le interesa a toda la sociedad. Todos tenemos que rodear de apoyo, de amor, de cuidado, de solidaridad, de cercanía a toda mujer embarazada. Tal vez ese embarazo no sucedió en las mejores condiciones. Tal vez fue un embarazo por irresponsabilidad. Eso significa fornicación con el novio, por ejemplo.
No es la manera deseable, pero una vez que se sabe que hay vida humana dentro de un vientre de una mujer, a esa mujer hay que darle respaldo, amor, cuidado, cariño, así haya que corregirla. Porque seguramente no hizo todo bien, seguramente se equivocó, seguramente obró mal, irresponsablemente. Muchas mujeres consideran que con usar anticonceptivos está todo hecho y no saben el daño que los anticonceptivos les hacen a sus cuerpos y a sus corazones. No saben eso. Ese sería tema para toda una charla. El daño que causan los anticonceptivos. Fisiológicamente, por ejemplo, en el adelgazamiento y cristalización del endometrio, pero también y sobre todo en el alma de la mujer, porque la predisponen a ponerse en guerra contra los hijos. Es terrible el daño de los anticonceptivos. Y hay mucha jovencita que cree que con el uso de anticonceptivos todo está resuelto y quedó embarazada. Aunque las circunstancias, insisto, aunque las circunstancias del embarazo no sean las que uno hubiera deseado, y aunque haya que corregir y educar a esa mujer, hay que corregirla o educarla con amor, dándole apoyo. La respuesta al tema del aborto no es simplemente leyes y leyes que condenen. Se necesitan leyes que protejan a la criatura en el vientre materno. Las leyes no son para condenar a la mujer, son para defender ante todo a la criaturita. Si nosotros queremos leyes contra el aborto es porque queremos leyes que defiendan a la criatura. Esas leyes tienen que existir porque hay que defender a la criatura, que es la más indefensa. Pero hay que tener clara una cosa: aunque haya que corregir y educar a la mujer, será siempre con amor y siempre dándole apoyo, siempre. Toda la sociedad tiene que cuidar a las embarazadas, toda. Es el cuidado a la mujer embarazada, es ese cuidado el que puede realmente prevenir el aborto. Porque si dejamos a las mujeres solas, la mujer sola puede llegar a la desesperación. Y mucho más del 70% de las mujeres que han abortado dicen: yo llegué a esa decisión porque sentí miedo y me vi sola. Hay que rodear de amor a la mujer embarazada. Hay que cuidarla. El cuidado de la vida nos atañe a todos. Pero sigamos con el tema de las heridas. Entonces, las heridas son heridas antiguas. Ese es un tipo de herida profunda. Por supuesto, eso también tiene que ver con los temas del nacimiento, la manera de nacer. Hay partos que son prolongadísimos. Sobre todo hace unos años. Hoy los médicos casi no permiten esos partos, pero yo he conocido historias de partos de 12, de 15, de 18 horas. Eso, por supuesto, es muy duro, terriblemente duro para el cuerpo de la mujer. Pero ella no está sola. Hay una criatura que está naciendo. Y no es tampoco fácil para la criatura que está naciendo. ¿Cómo fue ese parto? ¿Qué dificultades hubo? Yo conocí un caso impresionante. Aparentemente había nacido muerto, no se detectaba pulso en el bebé que había nacido. No respiró, estaba de mal color. El diagnóstico médico fue: nació muerto. Bueno, lo separan del cuerpo de la mamá. Al ponerlo en una bandeja, que uno se espanta de estas cosas, parece que el frío del metal de la bandeja hace reaccionar al bebecito. Y cuando ya era prácticamente, perdón lo que voy a decir, cadáver, material de desecho, lloró. Y eso le salvó la vida. Ya lo daban por muerto, ya estaba prácticamente cadáver según ellos. Entonces, ¿cuáles fueron las circunstancias del nacimiento? Eso también afecta. Y luego todo lo de la infancia. ¿Cómo fue la infancia? Esas son heridas profundas, heridas muy profundas a veces. ¿Cómo fue esa infancia? Una amiga que trabaja en el área de la salud, ella prestó un servicio social cuando estaba terminando su carrera.
ella en el área de la odontología, y aunque su área era la odontología o es la odontología, en el servicio social que ella tenía que prestar por allá en el campo en Colombia, a veces le tocaba ayudar en todo tipo de cosas. Y una vez le tocó ayudar a un parto. Ayudando a este parto, mi amiga pues presencia toda esa escena que es pues tan dramática, ver nacer a un ser humano. El parto no tuvo mayores complicaciones, el parto en sí no tuvo mayores complicaciones. Nace la criaturita, la mamá exhausta, sudorosa, agotada, pregunta, ¿qué es? Ella no se había hecho ninguna ecografía, estamos hablando de una zona por allá adentro en el campo. Ella no se había hecho ninguna ecografía, pero sí tenía mucho interés en saber, ¿qué es? Y le dice la enfermera que estaba dirigiendo el parto, una niña. Y mire la reacción de la mamá cuando sabe que ha dado a luz una niña. ¡Una niña! Ya dice con tristeza, ¡una niña! ¡Ay! Otra cocinera. Mire qué drama en esas palabras. Mire qué tristeza. Es decir, las palabras con las que fue saludada esa bebecita en este mundo fue, ay. Eso fue lo primero que ella escuchó. Ay, otra cocinera. Usted se puede imaginar de qué manera va a tratar esa mamá a esa hija. Como una carga, como un estorbo. Le está haciendo sentir desde el primer momento que ser mujer es como una especie, me disculpan todas las damas, pero estoy hablando de lo que allá pensaba esa señora. Pobrecita, también ella traumatizada, maltratada seguramente por el esposo. Mírela como ella piensa, como si ser mujer fuera una especie de maldición. ¡Ay, otra mujer! ¡Ay, otra cocinera! ¿Por qué? Porque ella misma ha sido tratada como si fuera una esclava. Una esclava para el sexo y para el trabajo de la casa. Nunca ha sido feliz. Ella no quería hijas. Y además, el esposo, machista hasta los tuétanos, lo único que quiere es hijos, para que sean fuertes, que sean como un toro y ojalá embaracen a un poco de mujeres. Ese es el machismo detestable. Entonces, claro, esta mujer que ha visto todo el machismo del esposo, que se ha sentido despreciada como mujer y que sabe que el esposo solo quiere hijos varones, porque la hija mujer va a ser un problema, apenas se entera que ha tenido una bebecita, lo primero que suelta es, ¡ay! Entonces dime cómo crece esa niña. Desde el día número uno de su vida sobre esta tierra, está marcada por un lamento. Y cada cumpleaños será otro lamento. Esas son heridas profundas. Son heridas profundas porque son muy antiguas y que han afectado mucho a muchas personas, especialmente a las personas que son más marginadas en la sociedad. En muchos lugares hay una marginación y hay un desprecio hacia la mujer. Eso se nota en esa clase de cosas. ¿Y qué decir de las personas que tienen una discapacidad? Hoy muchas familias toman una actitud de amor y de apoyo a aquellos niños o niñas que tienen algunas dificultades en su desarrollo. Entonces, así por ejemplo, hay problemas de desplazamiento de cadera, de mala formación de la cadera, y hoy hay muchas familias que ya toman las medidas adecuadas, que hay que ponerle unos soportes, les ponen unos soporticos en las caderas para que se le formen bien las caderas a la niña o al niño. Y uno a veces los ve caminando así un poquito raro, pero es un tratamiento que les están haciendo. Pero en tiempos antiguos, si nació mal de la cadera, prácticamente eso significa paralítico. Crecerá sentado por allá arrinconado. Todas esas cosas van marcando, todas esas son heridas profundas de la gente. ¿Qué decir de los que tienen otro tipo de defecto, como lo que llaman labio leporino o paladar hendido?
O la persona que tiene pecada la lengua no puede hablar bien. Y es despreciada y es burlada porque no puede hablar bien. Hoy sabemos que esa especie de frenillo se puede operar. Es una operación sencillísima que puede durar menos de una hora, que no requiere hospitalización y le puede mejorar la vida a un niño. Pero ¿cuántos niños fueron burlados, recibieron burla, rechazo, bullying o cualquier otro tipo de injusticia por un defecto físico? Esas son heridas profundas que tiene la gente, porque son heridas muy antiguas, muy, muy antiguas. Es necesario darse cuenta de eso. Esas son las heridas antiguas. Hemos dicho que son 5 tipos de heridas. Tenemos nosotros, los aquí presentes, tenemos algunas de esas heridas. Quizás algunos de nosotros sí. Y te voy a decir otra cosa. Quizás ni siquiera sabemos las heridas que tenemos, porque a uno no se lo cuentan todo. Quizás uno tiene heridas que uno mismo no conoce. Por eso es tan hermoso acudir al Señor pidiendo sanación y en esa oración decirle al Señor: sáname también de lo que yo no conozco. Porque muchas mamás que pensaron en abortar, pensaron seriamente en abortar a los hijos o a las hijas, no se lo dicen nunca, pero sí lo pensaron y lo vivieron. Entonces, uno tiene que hacer oración, uno tiene que pedirle a Dios: Señor, sáname, sáname de todo esto, sáname de lo que conozco y de lo que no conozco. Obra en lo profundo de mi corazón. Luego vamos a comentar un poquito cómo el Señor ayuda a sanar cada una de estas heridas. Segundo, ¿qué otras heridas son muy profundas? Dijimos que son 5 clases. Vamos para la segunda. Las heridas en condición de desigualdad. Si usted está peleando con otra persona que es más o menos de su tamaño, que es más o menos de su fuerza y que es más o menos de su mismo nivel de entrenamiento, que en mi caso es 0, si usted está peleando con una persona que es de su propio nivel y usted gana o pierde, eso es algo que usted lo puede esperar, porque es un combate igual. Pero aquí estamos hablando de las heridas en clave de desigualdad, las heridas por desigualdad. ¿Cuáles son las heridas por desigualdad? Cuando una persona de mayor autoridad, cuando una persona de mayor edad o cuando una persona de mayor fuerza se impone sobre el que es débil, sobre el que es pequeño, sobre el que es indefenso. Estas heridas son especialmente profundas, porque la herida queda profundamente grabada en el corazón como una experiencia durísima de injusticia. Y aquí estamos hablando especialmente de los problemas de abuso. ¿Qué es lo que hace que el abuso sea tan traumático? Pues por una parte está el hecho mismo de que hubo abuso verbal o abuso físico o abuso sexual, el abuso en sí mismo. Pero por otro lado está el problema de que sucedió en condición de desigualdad. Y esa condición de desigualdad es la que causa especial, especial rabia, especial disgusto. Porque yo no podía defenderme. Y esa desigualdad es la que hace que se haya producido una injusticia. Y podemos decir que la injusticia es el puñal que se hunde más profundamente en ese corazón. Fue una injusticia. ¿Cuáles son las desigualdades que hemos mencionado? La desigualdad por autoridad, la desigualdad por edad, la desigualdad por fuerza. Típicamente las personas que más sufren esto son los niños, las niñas, porque la persona no se puede defender. Por supuesto, este es un momento en el que hay que mencionar
la espantosa vergüenza y dolor que tenemos que sentir en la Iglesia Católica por los abusos sucedidos contra niños o niñas. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene más fuerza, más edad y más autoridad. Su propia condición de sacerdote le da una tremenda autoridad y además tiene más edad y más fuerza. Y que el sacerdote haya cometido un abuso es algo absolutamente monstruoso, terriblemente doloroso y reprobable hasta el extremo, Porque es algo que va a marcar para siempre a esa persona. Y es por esto, por la condición de desigualdad. Hay que pedir perdón una y otra vez a Dios. Y hay que buscar todos los recursos para ayudar a que las víctimas puedan restaurarse más y más cuando ha sucedido. Pero también hay que decir una cosa con la misma claridad. Los abusos en contra de niños o niñas han sucedido muchas veces más, en un porcentaje muchísimo mayor, en otros lugares. Un solo caso ya sería demasiado en la Iglesia Católica, y no estoy justificando nada de la Iglesia, nada. Pero debemos ser sinceros también, y debemos ser serios en decir que la mayor parte de los abusos no suceden dentro de la Iglesia, ni con gente de Iglesia. Tristemente, la mayor parte de los abusos, ¿sabe dónde suceden? En la casa, en la familia. Es ahí. Por supuesto, esto implica a muchas personas. Y el mayor daño que se comete es cuando a esa injusticia se le añade otra injusticia. ¿Cuál es la otra? Hemos conocido el caso de niños que han sido molestados por personas mayores. Niñas que han sido tocadas o manoseadas por personas mayores. ¿Y a dónde va una niña? Al papá, sobre todo a la mamá. Entonces yo ya he conocido varios casos de niñas que fueron molestadas, tocadas, manoseadas. Fueron donde la mamá, y entonces la mamá, por la razón que sea, le responde a la niña en este lenguaje: ay, niña, ¿usted dónde saca esas porquerías? Deje de estar inventando cosas. ¡Por Dios! ¿A dónde podía acudir una niña? A la mamá. Y si la mamá no le cree. Entonces, hoy por hoy, en la sociedad y en la Iglesia, tenemos que tener este principio básico. Toda denuncia hay que tomarla en serio, toda denuncia. Por supuesto, puede haber casos que son fruto de fantasía o cosas que el niño vio en internet o cosas que un compañerito dijo y él también lo repite. Esos casos se dan, pero seamos muy prudentes. Hay que partir de la base de que toda denuncia es potencialmente cierta y hay que ver qué puede haber sucedido ahí, hay que ver qué ha sucedido. Hay personas que tienen un grado muy serio de preparación en esto. Hay psicólogos y sobre todo psicólogas que tienen una gran preparación para entrevistar a los niños que tienen denuncias de abuso. Es algo que no debe hacer cualquier persona. No sometan ustedes a un niño o a una niña a un interrogatorio con cualquiera. Tienen que ser personas de demasiada experiencia, delicadeza y un talento realmente muy único para saber cómo preguntar con la delicadeza, con el respeto. Pero esto es terrible, y hay personas que han sufrido muchísimo. Que nos quede como lección a todos: toda denuncia que diga un niño, toda denuncia que diga una niña, hay que tomarla en serio. Y hay que proteger a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Esto tiene que estar completamente claro. Las condiciones de desigualdad no solo se dan con los niños ni con los adolescentes. También hay heridas de desigualdad con adultos. A veces, personas discapacitadas. Usted sabe que el discapacitado se equipara al menor de edad en muchos temas legales. Vale también para el abuso. Cuidado con el abuso a personas que, aunque por edad no son menores de edad,
ciertamente por su condición mental se equiparan a menores de edad. Pero todavía le voy a decir otro caso. Hay personas que pueden tener todas sus facultades y sin embargo sufren una herida profunda por desigualdad. ¿Por qué? Por ejemplo, por discriminación racial, por discriminación económica. Este tipo de discriminaciones, por discriminación en razón del sexo. Este tipo de discriminaciones hacen mucho daño y pueden suceder también en adultos. Cuando una persona, por ejemplo, siente, es una persona adulta, pero siente que por el solo hecho de ser mujer se le trata mal, se le trata con injusticia, tiene que aguantarse como el comportamiento que tenga el jefe o los compañeros de trabajo solo porque es mujer, eso causa heridas profundas, heridas muy profundas, y no es una menor de edad. Entonces, gracias a Dios esto se va superando, gracias a Dios. Esto se va superando en muchos lugares, pero había gente que tenía esa idea, que si es mujer, entonces tiene que aguantarse lo que yo le diga, o las caricias indebidas, los tocamientos indebidos a mujeres simplemente porque son mujeres, las sugerencias obscenas a mujeres en el mundo académico ha sucedido. Nosotros tuvimos un caso en una universidad nuestra, no debo decir el nombre porque no voy a entrar en un tema penal aquí, pero en una universidad nuestra en Colombia, quiero decir, tuvimos el caso de un profesor que él era feliz dirigiendo tesis de posgrado, pero si le llegaba una muchachita y él quería que le llegaran todas las chicas, si le gustaba de una vez le decía, usted sabe que esto tiene un precio, ¿no? Y si no, su tesis nunca prospera. Esa es una extorsión. Esa es una herida terrible. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿y qué hace uno si uno ha sido afectado por este tipo de cosas? Ya hablaremos. Por ahora estamos en la clasificación de las heridas profundas. Tercer tipo de heridas. Este tema está como muy duro. Está pesado el tema. Está duro, pero aquí vamos, en el nombre del Señor. Tenga paciencia. Esta predicación, esta conferencia necesariamente es un poco larga. Pero tenga paciencia y comprenda que todo lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo buscando lo mejor. Tercer tipo de herida profunda. Las llamamos heridas centrales. ¿Qué quiere decir centrales? Quiere decir heridas que afectan centros vitales de tu alma. No es lo mismo una puñalada en un muslo que una puñalada en el pecho. No es lo mismo. Muy probablemente la puñalada en el pecho será fatal. La puñalada en el muslo, a menos que toque una arteria, una vena mayor, no será fatal. Entonces, ¿a qué llamamos heridas centrales? Son las que afectan las potencias mismas de tu alma. Según San Agustín y según Santa Catalina de Siena, todos tenemos tres potencias en el alma. Esas tres potencias son el entendimiento, la memoria y la voluntad. Todos tenemos tres potencias: entendimiento, memoria y voluntad. Cuando una herida es brutal en el entendimiento, esa herida seguramente es profunda, porque es una herida central, ha afectado un centro vital de mi alma, es decir, una de las potencias del alma. Las llamamos heridas centrales porque son heridas que afectan los centros fundamentales de tu alma, que son el entendimiento, la memoria y la voluntad. A ver, ¿cómo es una herida en el entendimiento? ¿Qué puede ser una herida en el entendimiento? Llamamos herida en el entendimiento a aquella situación en la que tú simplemente no logras entender nada. Cuando te enfrentas con algo completamente absurdo, esa es una herida en el entendimiento. Algo que tú no puedes asimilar y para lo que no hay ninguna explicación posible. Esa es una herida en el entendimiento. ¿Podemos dar ejemplos? Sí.
Considere usted el caso de una niña que vivía con la mamá. Los papás eran separados. Esta chiquita vivía con la mamá. La niña era hija única del papá y la mamá. Los papás estaban separados. Por consiguiente, ella era hija única de su mamá con la que vivía. La niña tenía, digamos, unos 7 años, 9 años, una cosa así. Realmente una niña pequeña. Ella todos los días, de modo ordinario, iba a su colegio. La mamá trabajaba. De modo que por la mañana se despiden. La mamá, con mucho cariño, prepara todas las cosas para la hijita, para que vaya al colegio. La mamá se va para el trabajo, la niña se va para el colegio. Todo en orden. En medio de la circunstancia dolorosa de la separación, la vida está más o menos organizada en la cabeza de esa niña. Ella se da cuenta que los papás están separados, pero digamos que de alguna manera es el mundo que ha conocido, porque ya tienen un tiempo de separados. Es una niña que tendrá unos 9 años de edad, según dije. Resulta que un día ella sale para el colegio, la mamá sale como de costumbre para el trabajo, y la mamá tiene un accidente. ¿Qué accidente tuvo la mamá? Tuvo un accidente cerebrovascular. Es decir, que la mamá tiene un espantoso derrame cerebral que la deja en un coma profundo. El daño de ese cerebro, de esa mujer, es tan completo, es tan absolutamente devastador lo que le ha sucedido, que esa mujer queda como un vegetal, la mamá. Cuando se detecta muerte completa del cerebro, que ni siquiera envía el estímulo de respiración, que es lo último que tiene el cerebro vivo, entonces ella queda oficialmente y médicamente muerta. De manera que esta chiquita, por la mañana tenía mamá, 10 horas después, 12 horas después, ya no tiene mamá. Y ella vivía con la mamá y esa era la única persona que ella tenía. Usted se puede dar cuenta del nivel de herida que esto es. ¿Cómo le explicas? ¿Qué palabra puede ayudarle a entender a ella lo que está pasando? Es algo imposible de entender, imposible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi madre? Es una de esas situaciones en donde tenemos una herida profundísima, porque ha sido atacado un centro vital. ¿Y ese centro vital cuál es? Ese centro vital es el entendimiento en este lugar, en este ejemplo. Ella no puede entender lo que ha sucedido. Y va a tardar muchísimos años, muchos años, para poder entender lo que ha sucedido. ¿Cómo fue que me desperté, tenía mamá, y ese día me acuesto y ya no tengo mamá? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo entiendo? Es algo absurdo, es algo inexplicable. Esa es una herida central, porque ataca ese centro que es el entendimiento. No entiendo. Claro que en ese caso en particular, más de un centro fue afectado. Otro centro que nosotros tenemos es la memoria. La memoria es algo muy profundo, muy, muy profundo. La memoria es lo que te da continuidad en el ser. Tú te despiertas por la mañana y lo primero que haces es conectar con lo que tú eres. ¿Y cómo conectas con lo que tú eres? Conectando con lo que tú has sido. ¿Y cómo conectas con lo que tú has sido? A través de la memoria. ¿Y qué sucede si llega un golpe durísimo a tu memoria? ¿Un golpe durísimo a tu memoria qué es? Pues yo les voy a dar un ejemplo para que se vea cómo son las heridas profundas. Resulta que tenemos el caso de un niño que está con su papito, su mamita, pero un día
El niño se da cuenta que están conversando como en un tono raro, el papá y la mamá. Los niños son muy observadores. Él ve que tienen una conversación, que están hablando raro. Unos días después, la mamá lo llama aparte y le dice, vamos a decir aquí un nombre cualquiera, Julián, yo quiero contarte algo. Y básicamente lo que la mamá le tiene que contar es que él no es hijo de ese papá. Entonces, ¿qué le pasa a ese niño? Que él tiene su mundo armado, él tiene su memoria. Cada uno de nosotros tiene un relato, tiene una historia. Tú eres en cierto modo tu relato. Pero ¿qué pasa si una pieza importante de tu relato te la cambian? Esa es una herida muy fuerte. Entonces, ese hombre que yo siempre he visto como mi papá, no es mi papá. No, yo no voy a describir aquí cómo le habló la mamá, simplemente voy a contar el tipo de herida profunda. Entonces de repente me doy cuenta que mi papá no es mi papá. Y entonces mi papá, ¿dónde está? El que me engendró a mí, ¿dónde está? Yo no sé, dice ella. Se perdió, nosotros nos separamos. Y cuando tú tenías un año de edad, yo conocí a este hombre, que es el papá de tus hermanitos. Y él te amó siempre como un papá. O sea, muy bonito, me amó y yo me he sentido amado, pero me explico, mi vida se me rompió. Después de oír una cosa de esas, ya mi vida no va a ser igual. Y seguramente ese hombre o esa mujer va a sentir la necesidad en algún momento de, yo quiero conocer a mi papá biológico, el que me engendró. Esas son heridas vitales. Entonces la vida no es lo que yo me imaginaba. La vida no es lo que yo pensaba. Eso es terrible. Eso es muy duro. Eso ataca a un centro vital. ¿Y qué sucede cuando somos atacados en la voluntad? ¿Cómo es una herida profunda en la voluntad? Una herida profunda en la voluntad, hay que tener en cuenta que la voluntad es también el centro del afecto y del amor. Porque todo acto de voluntad está vinculado con un acto de amor. Entonces, ¿qué le sucede a usted, por ejemplo, cuando de repente usted siente que una persona le detesta y usted ni siquiera sabe por qué? Hay una explicación para eso, que haya gente que de repente lo odia a uno sin ningún motivo. Claro que hay una explicación. Con mucha frecuencia las personas que te tienen rabia sin ningún motivo es porque asocian lo que tú eres o a quien te pareces a alguien que les hizo mucho daño. Pero tú no tienes nada que ver con esa persona. Y sin embargo, por tu aspecto, por tu voz, por tu cara, por tu manera de ser, resulta que tú le estás recordando a esa persona, le estás recordando a alguien que le hizo muchísimo daño. Y esa sensación de ser odiado uno, de ser rechazado uno, sin más. Yo he tenido el privilegio en mi comunidad de servir en lo que se llama el Consejo de Provincia, que es como un órgano de gobierno que tienen las comunidades. Tenemos en las comunidades un órgano de gobierno para las provincias. Las provincias son como las distintas porciones, por darle un nombre, de la comunidad en todo el mundo. Y he trabajado entonces de cerca con algunos provinciales, que son los superiores nuestros. Yo nunca he sido provincial. Tampoco me interesa, ciertamente. Yo prefiero predicar en el Paraguay. Entonces, yo me acuerdo la cara de uno de mis amigos que fue provincial, encontrándose con el rechazo de mucha gente, pero rechazo. ¿Y por qué me tratan así? ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué me odian? Yo no he hecho nada.
Eso causa una herida profunda, porque está en el centro del afecto, del amor. Pero lo que más afecta a la voluntad es la traición, especialmente la infidelidad. Una persona que ha entregado su corazón, que ha entregado su cuerpo, que ha entregado su vida y que se siente traicionada, es una persona que siente una herida muy, pero muy profunda, porque va al centro de la voluntad, al centro del afecto, al centro del amor. Es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, todas estas heridas del entendimiento, de la memoria o de la voluntad, son las que llamamos heridas centrales. Está muy pesado este tema. Pero seguimos, sigamos, ¿cierto? Ya toca seguir, ¿ya qué hacemos? Llevamos tres y son cinco clases. Hemos hablado de las heridas antiguas, hemos hablado de las heridas por desigualdad y hemos hablado de las heridas centrales. Otras heridas son profundas por la forma como sucedieron, por la violencia. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona sufre un secuestro, cuando una persona es atracada. Algunos de los que estamos aquí hemos sufrido eso. Yo todavía me acuerdo la sensación. A mí me pusieron un revólver aquí contra las costillas para robarme. Me pusieron un revólver aquí. Y uno se acuerda de sentir aquí el revólver para robarlo. Y tú sientes que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Hay una agresividad. Con mucha frecuencia las personas que van a hacer robos, secuestros u otros crímenes insultan a sus víctimas. Es un recurso para disminuir la fuerza psicológica de la persona que está siendo atracada o robada. Y también es un recurso para deshumanizar al que está siendo robado, verlo como una cosa. Porque si tú ves la humanidad de la persona a la que estás maltratando, en el momento en el que tú ves la humanidad te ablandas. Por eso hay que mantenerse duro. Por eso el criminal trata de mantenerse duro. Porque trata de mantener esa actitud inhumana. Si se ablanda, pierde. Entonces, los robos, los atracos, los secuestros, algunas confrontaciones son muy fuertes, muy fuertes. Y ahí sucede gran agresividad. Tristemente, las personas que nos pueden causar las heridas más, pero más profundas, son las personas que más amamos. Porque las personas que más amamos son también las personas a las que les hemos desnudado el corazón. Les hemos mostrado nuestra debilidad. Les hemos mostrado nuestra fragilidad. La persona que ha sido más cercana es también la persona que más puede causar esta clase de heridas. Por eso dice el Salmo: incluso mi amigo de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Esa sensación de agresividad. Agresividad que puede ser con un beso como el de Judas, ¿no? ¿Te acuerdas el beso de Judas? Agresividad que puede ser con un beso, pero es agresividad de todas maneras. Esa terrible agresividad marca profundamente. La persona que ha pasado por una violación, la persona que ha pasado por un robo, ya dije, un secuestro, un atraco. Las peleas entre novios y sobre todo entre esposos. Ver que la misma boca que en un momento dado tú deseaste porque era la boca de tu esposo, porque era la boca de tu esposa, ver que esa boca, esos labios que tú besaste, ahora te escupen un insulto. Eso es muy duro. Eso es muy, muy duro. Eso es un nivel de agresividad terrible. Y ese nivel de agresividad causa una herida profundísima, profundísima. Pareciera que esas palabras no se pronunciaran una sola vez,
sino que es como si esas mismas palabras se repitieran y se repitieran en una película dentro de la cabeza, porque es una persona demasiado importante para ti. Los insultos, las palabras agresivas de un papá, de una mamá, en momentos de rabia el papá le suelta una palabra agresiva al hijo. ¡Qué desgracia haberlo tenido a usted! Esas palabras son increíblemente dolorosas, capaces de herir hasta lo más íntimo de un hombre o de una mujer. Son palabras que jamás deberían decirse, nunca por ningún motivo deben decirse en esta tierra. Por eso uno tiene que pedirle al Señor, cuando uno tiene un disgusto, uno tiene que pedirle al Señor lo que dice el Salmo: pon un centinela a la puerta de mi boca, porque las palabras que tú dices nunca regresan. Una vez pronunciada ya no hay manera de detenerla. Dice un refrán antiguo que algunos atribuyen a los indígenas: el río que corre, la flecha que se dispara, la palabra que se dice, nunca regresan. No hay manera de detener la flecha, ya la soltaste, ya salió. No hay manera de detener el río. Tú no puedes tomar toda esa agua y decirle: devuélvase, devuélvase. Eso sigue. No hay manera de detener esa palabra. Entonces las agresiones son muy fuertes, muy, muy fuertes. Y la violencia hace que esas heridas sean muy profundas. Por último, quinta clase. Ya vamos llegando a la parte, estamos terminando la parte más dura. Ánimo, ánimo, que ya vamos terminando la parte más dura. La cuarta eran las heridas violentas. La quinta es heridas de muy largas consecuencias. Te voy a dar un ejemplo, porque este tipo de heridas son totalmente distintas de otras. Resulta que había un hombre que tenía una finca, de hecho tenía varias fincas, tenía bastante dinero, su familia vivía cómodamente porque él mismo era una persona que tenía mucho dinero. Bendito sea Dios, yo no le veo problema a eso, que lo pueda administrar bien, que no se encierre en su egoísmo y que Dios lo bendiga, yo no tengo problema con eso. Pero resulta que este hombre, que tenía esa buena situación económica por tierras y por otros negocios, se le ocurre un negociazo. Ni siquiera fue que otro se lo dijo, a él se le ocurrió. Él sintió que, dice que las tapas de volcanes, se le ocurrió un negociazo. Negociazo. Y se mete en el negocio ese. Pero había que conseguir mucha infraestructura. Era un negocio con un tipo de ganado. Y entonces había que hacer toda una infraestructura que para el ganado y que las cercas y que no sé cuántas cosas y los animales y traerlos. Y ya él se imaginaba ganando muchísimo más dinero para ese ganado. Pero resulta que el negocio no despegaba. Las cosas no se le daban. Aunque él había tenido fincas, realmente él no era un hombre de campo. Él sabía lo que era tener un título sobre una mesa. Él no sabía lo que era trabajar el campo. Y usted sabe que la única manera de que esos negocios funcionen es estando ahí y cuidando el negocio. Por eso se dice, el ojo del amo engorda el caballo. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y este no era un hombre de campo. Él tenía tierras, pero él no sabía de eso. De manera que una parte que lo robaron, otra parte que lo engañaron, otra parte que no supo, otra parte que lo estafaron, otra parte que compró mal. Y empieza a perder dinero. Pero empieza a perder dinero, mejor dicho, a perder dinero, seriamente. Cuando empiezan las pérdidas, los amigos y parientes de este hombre empiezan a advertirle. Vamos a llamarlo aquí Carlos Alberto. Oiga, Carlos Alberto, usted no es para eso, hombre. Usted no es para eso. Mire, mejor venda lo que todavía le queda
venda lo que le queda y sálgase de ese negocio. Usted no es para ese negocio. Pero el hombre, terco, terco, se le subió el ego. No, yo de esta me repongo. Estoy aprendiendo. Déjame que estoy aprendiendo. Ya las pérdidas eran grandes, porque él no sabía de eso. Y es que hay una edad para aprenderlo, y no todos aprendemos o podemos aprender de todo. Entonces este hombre terco empieza con la idea de que él tiene que levantarse. Le pasaba un poco lo mismo que a los jugadores. El jugador que pierde plata en un casino y que entonces dice, pero la otra semana me repongo. Vuelvo y visito y repongo lo que perdí, gano más. Y este se mete con esa idea. Oiga, se mete con esa idea y no solo no se salió del negocio, sino que le metió más plata al negocio. Y sigue perdiendo y perdiendo. Finalmente se arruinó. Se arruinó del todo. Y por supuesto se llevó a la familia a la ruina también. ¿Por qué le estoy contando esta historia? Porque el problema no fue la ruina. El problema fueron las consecuencias. Por eso este quinto tipo de herida lo llamamos el de las consecuencias. Varios de los hijos, porque él tenía varios hijos, varios de los hijos tenían planes que habían hecho cuando la familia era próspera. Planes de salir a estudiar, planes de montar sus propios negocios, planes que uno hace de acuerdo con lo que uno conoce de su vida y de su familia. Y resulta que este hombre se quiebra estrepitosamente. Entonces le toca empezar por sacar a los hijos de los colegios donde los tenía y mandarlos a escuelas públicas. Y se acabaron las vacaciones y se acabaron los estudios y se acabó todo. ¿Qué es lo grave de esa herida? Las consecuencias. Es decir, después de esa quiebra, un año después, 2 años después, 5 años después, 10 años después, los hijos de Carlos Alberto seguían pensando, si mi papá no hubiera sido el terco que fue, yo no tendría que estar pasando por esto. Algunos de sus hijos tuvieron que pasar hambre, hambre física, de no tener que almorzar, de no tener que comer un día, de tener que pasar 2 días comiendo cualquier tontería que regalara alguno por ahí, de empezar a sentir ese dolor de cabeza y ese mareo de la persona que tiene demasiadas horas sin comer. Y esa hambre, sin embargo, no destruía este pensamiento. Si mi papá no hubiera sido tan terco, tan obstinado, yo no tenía que haber pasado por esta hambre. Entonces, ¿qué es lo que hace profunda esa herida? Las consecuencias. Porque las cosas, los errores, tienen consecuencias. Hemos terminado nuestra clasificación, pero no hemos terminado nuestra explicación. Teníamos que explicar los 5 tipos. Vamos a ver si somos capaces de decirlo sin mirar aquí los apuntes. Hay heridas que son muy profundas porque son muy antiguas, son de infancia. ¿De esas tuvo Cristo? ¿Ustedes qué creen? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Claro que tuvo de esas. ¿En dónde nació? En un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Tuvieron que huir a Egipto. Claro que Jesús tuvo heridas. Claro que tuvo heridas de las antiguas. Toda la vida de Cristo estuvo marcada por heridas. Segunda, ¿cuál es la segunda? ¿Las heridas qué? Por desigualdad. De esas heridas conoció Jesucristo. Sin duda alguna que también Cristo conoció de esas heridas. ¿Cuáles son esas heridas? Los maltratos, por ejemplo, de los soldados romanos. Los romanos maltrataban a las poblaciones donde iban y los humillaban. Y yo soy
el romano y tú me vas a cargar mi equipaje durante una milla y te lo echas encima ya. Esa es la imposición de la autoridad. Cristo conoció las heridas de desigualdad. ¿Cuál es la tercera? Las heridas centrales, claro que sí. Cristo las conoció. Conoció la traición de los amigos. Conoció el odio de los enemigos. Cristo conoció, especialmente en la cruz, las más espantosas heridas que fueron de su cuerpo, pero sobre todo de su alma. Cuarto tipo de herida. Las heridas violentas, ¿las conoció Cristo? Claro que sí. En grado sumo. ¿Cuáles fueron las heridas más fuertes de su cuerpo? Pues las de la cruz. ¿Y cuáles fueron las heridas más fuertes de su alma? Yo pienso que la herida más fuerte de su alma estuvo en una frase que nos dicen los evangelios: bájate de la cruz y creemos. ¡Qué desgarramiento tan terrible! Nada quería Cristo tanto de nosotros como el don de la fe. Nada quería Cristo tanto del Padre como ser obediente a Él. Obediente al Padre y compasivo con nosotros. La frase, bájate de la cruz y creemos en ti, es una frase que desgarra, que quiere reventar el corazón de Cristo. Es como si se le dijera, rompe con el Padre y lograrás lo que quieres con nosotros. Es una herida terrible. Fue de las heridas, si no la más terrible, de las más terribles heridas centrales de Cristo. Las heridas centrales son la número ¿qué? Ah, no, esa es central, pero estábamos hablando de violentas. Una herida violenta, la cuarta. ¿Y las heridas de grandes consecuencias? Claro que sí. ¿Por qué estaban los judíos en las condiciones en las que estaban? Por las consecuencias de sus desobediencias a Dios. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo, dice el capítulo segundo del libro de Daniel. Y si no es el segundo, es el tercero. Entonces, lo que quiero destacar es, Cristo conoce las heridas. ¿Cómo lo llama el capítulo 53 de Isaías en profecía? Lo llama varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Cristo conoce el dolor. Cristo conoce el dolor. Y por ahí empieza la última parte de nuestra predicación. Dios los bendiga por su paciencia, pero de verdad este tema toca darlo así. Esto toca darlo así seguido para que se entienda qué es lo que queremos decir. Mira entonces, ¿qué es lo que Cristo hace con nosotros? ¿Cómo nos ayuda Cristo? Decía hermosamente el Papa Benedicto XVI. ¿Dónde está la foto de Benedicto en este salón? Ah, está bien. Decía el Papa Benedicto, la respuesta de Dios al sufrimiento humano es sufrir con el ser humano. La primera respuesta de Dios al dolor no es una explicación, no es una teoría, no es un conjunto de ideas. La primera explicación, la primera respuesta de Dios al dolor humano es sufrir con nosotros. Varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Y la carta a los Hebreos dice, a gritos y con súplicas imploró al que podía librarlo de la muerte, y sufriendo aprendió a obedecer, y así, habiendo alcanzado la perfección, es jefe de todos los que le obedecen, es guía de todos los que le obedecen, dice la carta a los Hebreos. Entonces, lo primero que debo hacer, ¿qué debo hacer yo con mis heridas? Lo primero que debo hacer con mis heridas
es reconocerlas, como decíamos ayer al hablar de evaluarse. Lo primero que debo hacer con mis heridas es reconocerlas, no negarlas, no esconderlas, no reprimirlas. Las tengo. ¿Y qué es lo segundo que debo hacer con mis heridas? Lo segundo que debo hacer es verlas en un espejo que se llama Jesucristo. Entonces, vamos a aprender o a repasar en el final de esta predicación, vamos a aprender 5 oraciones cortas que son oraciones de sanación. La primera de esas oraciones es la que les voy a dictar. Jesucristo, coma, Jesucristo, no estoy solo. Tú conoces el dolor. Jesucristo, no estoy solo. Tú conoces el dolor. Y después dices, tú conoces mi dolor. Primera frase, Jesucristo, no estoy solo. Tú, o sola, por supuesto, dirá la mujer. Jesucristo, no estoy sola. Tú conoces el dolor y conoces mi dolor. Esa es la primera frase. Son 5 frases. No necesariamente corresponde cada frase con un tipo de herida, pero estas 5 frases te van a hacer mucho bien. La primera es esa. Jesucristo, no estoy sola, no estoy solo. Tú conoces el dolor, tú conoces mi dolor. Cada una de estas frases yo te invito a que la digas muchas veces, muchas veces. Ahí empieza una transformación dentro de ti. Porque ya cada vez que bajes al sótano de tu alma y cada vez que vuelvas a encontrarte con esa herida, ya tú no la vas a visitar sola. Decía Santa Catalina de Siena, al sótano del alma no se debe bajar solo. Hay que bajar siempre con Cristo. Entonces, Jesucristo, tú conoces el dolor, tú conoces mi dolor. Jesucristo, no estoy solo. Tú conoces el dolor, tú conoces mi dolor. Esa frase ya empieza un camino. Ya esa frase te abre algo hermoso en el alma. Ya esa frase te hace mucho bien. Es necesario, hermano, que la aprendas y que la repitas. Ninguna de estas frases va a obrar instantáneamente. No. Estas frases son oraciones. Estas frases, por consiguiente, tienen que hacer un surco. Si hablamos de heridas profundas, estamos hablando de heridas que son como un surco. Una herida profunda es un surco por el que transita el dolor, por el que transitan las lágrimas. Las heridas profundas son surcos donde corren las lágrimas de tu frustración, de tu dolor, de tu rabia. Hay que hacer un surco más profundo. Y ese surco más profundo es el surco que tú vas a hacer con estas oraciones. Jesucristo, no estoy sola. Jesucristo, no estoy solo. Tú conoces el dolor, tú conoces mi dolor. Segunda frase, también es para Jesucristo. La segunda frase tiene que ver con las heridas antiguas y con las heridas en las que ha habido grave desigualdad. Es un poquito más larga, pero tú tienes tiempo para escribirla y para aprenderla. La segunda frase dice de la siguiente manera, también es para Jesucristo. Jesucristo, coma. Tú eres el Señor de mi historia, coma. Jesucristo, tú eres el Señor de mi historia. Visita con tu amor cada día de mi vida.
Jesucristo, tú eres el Señor de mi historia. Visita con tu amor cada día de mi vida. Eso es bendito. Porque si alguien abusó de ti, que me parece tan duro decir esas palabras, si alguien abusó de ti una o más veces, eso sucedió en fechas, en días específicos. Cuando tú le dices al Señor, tú eres el Señor de mi historia, le estás diciendo, desde la eternidad en que reinas, tú puedes ver toda la película de mi vida, incluso lo que yo no alcanzo a ver. Y tú que ves toda la película de mi vida, tú puedes visitar mi vida. Yo no puedo devolverme al momento en el que yo tenía 3 semanas de concebido, estaba en el vientre de mi mamá y mi papá quería abortarme. Yo no puedo devolverme a ese día, pero Cristo, que es el Señor de mi historia y que puede recorrer toda mi vida, Él sí puede ir a ese lugar de mi vida. Por eso le decimos, Jesucristo, tú eres el Señor de mi historia. ¿Qué más dice? Visita con tu amor cada día de mi vida. Cada día de mi vida. Y mientras vas diciendo esa oración, vas recordando días de tu vida, incluyendo los días duros, vergonzosos, difíciles, los días donde hubo errores tuyos, incoherencias, pecados. Esa es la segunda oración. Jesucristo, tú eres el Señor de mi historia. Visita con tu amor cada día de mi vida. Qué hermoso, qué hermoso. Esas frases, esas oraciones, yo no debo decir frases, estoy repitiendo frases y no son frases, son oraciones. Pero acuérdate que hay que decirlas muchas veces. ¿Por qué hay que decirlas muchas veces? Porque hay que hacer un surco más profundo que el surco del dolor. Hay que hacer un surco. A ver, digamos nosotros esas dos frases. La primera, todos juntos. Muchos todavía no la tienen. Vamos a repetirla. Acuérdate, Jesucristo, no estoy solo o no estoy sola. Tú conoces el dolor, tú conoces mi dolor. A ver, repitamos todos. Acuérdese que esto es teórico y práctico. Eso es. Acostúmbrate a que vas a decir esa frase cientos de veces. Tú vas a experimentar sanación. Desde hoy, tú vas a experimentar sanación. Porque todo esto está basado en la vida de Cristo, está basado en la Sagrada Escritura. Esto tiene poder. Esto tiene poder. Entonces ahí llevamos dos frases. Tercera frase. La tercera frase es para el Espíritu Santo y tiene que ver especialmente con las heridas centrales. Heridas que tienen que ver con nuestro entendimiento, con nuestra voluntad, con nuestra memoria. Entonces le decimos al Espíritu Santo lo siguiente: Espíritu Santo, coma. Es una oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a aceptar lo que no puedo entender. Ayúdame a aceptar lo que no puedo entender. Y ayúdame a amar. Primero dice, ayúdame a aceptar lo que no puedo entender y ayúdame a amar con el reflejo de tu amor. Ayúdame a aceptar lo que no puedo entender y ¿qué más? Y ayúdame a amar con un reflejo de tu amor.
Me estoy acordando de una señora que descubrió que su esposo tenía severas tendencias homosexuales y algo de práctica homosexual. Parece que se había presentado infidelidad en el matrimonio, pero no con una mujer, sino con otro hombre. Una situación incómoda, dura, vergonzosa, humillante. Y en un retiro espiritual, esta mujer le dice al esposo: yo es que no puedo perdonarte, pero yo te perdono en el nombre de Jesús. Es Jesús perdonándote en mí. Eso es lo que significa la oración que hemos puesto al Espíritu Santo. Ayúdame a aceptar lo que no puedo entender, porque habrá cosas que yo nunca podré entender. Nunca voy a poder entenderlo todo. El que crea que va a entenderlo todo ya empezó mal. Ayúdame a aceptar lo que no puedo entender y a amar, y ayúdame a amar con un reflejo de tu amor. Entonces, ¿cómo voy a amar a ese esposo que fue infiel conmigo? Dice la mujer. ¿Cómo voy a amar a ese esposo que fue infiel conmigo y fue infiel con otro hombre? ¿Cómo lo voy a amar? Yo no puedo amarlo. Yo no. Ayúdame a amar con un reflejo de tu amor. Y Dios hace maravillas. Vamos a decir esa tercera frase. Tercera frase. Todos a la vez, por favor. Si yo fuera usted, yo tomaría cada una de estas cinco frases y las imprimiría cada una en una hoja grande que se lea, y pondría esos cinco papeles por ahí donde usted los pueda leer. Eso le va a hacer mucho bien. Mire, esto es bendito porque esto ayuda a sanar esas heridas que llamamos centrales, esas heridas que están hasta el fondo. La cuarta frase no es nueva. Ustedes me la han oído en otras predicaciones, porque sé que la he predicado también aquí en Paraguay. La cuarta frase es la famosa: Señor, coma, es para Jesús, ¿no? Señor, coma, cumple tu voluntad en... Y ahí dice el nombre de la persona. Eso es especialmente para las heridas violentas, heridas de particular violencia. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí pone usted el nombre de la persona. Esa no la podemos decir aquí en voz alta porque terminan peleando unos con otros. ¿Qué tal que estén los esposos y él diga: Señor, cumple tu voluntad en Marisa? Y ella dice: cumple tu voluntad en Ernesto. Pero sí hay que decirla en privado. Esa oración es bendita, esa cuarta oración es bendita. ¿Sabe por qué es bendita? Porque pasito a pasito te va quitando la agresividad. Esa agresividad contra la persona que te hizo daño. Ese sentimiento de que, ay, ¿por qué no se hundirá en tierra movediza hasta verlo glu, 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 glu? Entonces, Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dice el nombre. ¿Cuántas veces hay que decirla? 200, 500, 800, muchas veces, pero es bendita. Esa frase tiene la ventaja de que se le puede aplicar a cualquier persona. Al que secuestró a mi papá, se puede decir. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo hipócrita y sí estoy llorando. ¿Usted como que iba a preguntar algo? Ah, igual vale. No está sobre esta tierra, pero es una persona que está en la eternidad. Para Dios todos están vivos. Muy buena pregunta. Esto vale para los vivos y los muertos. ¿Llevamos cuántas frases? Cuatro frases. Como este es un taller, vamos a repetir las cuatro frases. Pero en la última no digan ningún nombre, solo dicen en... Y ahí se quedan callados y la piensan. Tampoco volteen a mirar a nadie.
Señor, cumple tu voluntad en... Así no. Bueno, a ver, cuatro frases. La primera oración, listos, preparados. ¿Cómo es? Esa es la primera. Segunda, que también es a Jesucristo. Jesucristo, tú eres el Señor de mi historia. Visita con tu amor cada día de mi vida. Eso es lindísimo. Mire, si usted dijera esa frase, esa sola frase, haga la prueba, por favor, que este es un taller práctico. Haga la prueba. 2 semanas, 3 semanas, no es un día, 2, 3 semanas diciendo esta frase. Usted verá que usted se siente diferente, se siente diferente. Es que usted lo va a experimentar, no es una cosa que usted se la invente, es que usted se va a sentir diferente. Y entonces usted va a decir, por favor, inviten otra vez a ese padre. ¿Qué tal haciéndose propaganda? La tercera es la frase del Espíritu Santo para dejar la arrogancia de la mente y sanar el corazón. La del Espíritu Santo, ¿cómo es? Espíritu Santo, ayúdame a aceptar lo que no puedo entender. Ayúdame a aceptar lo que no puedo entender. Está lindísimo, vamos a decirlo otra vez un poquito más unánime. Recuerde que esto se está grabando, que ojalá quede bien grabada esa oración para las personas que van a oír o van a ver este mensaje después. De nuevo la oración al Espíritu Santo, la tercera. Espíritu Santo, ayúdame a aceptar lo que no puedo entender. Y ayúdame a amar con el reflejo de tu amor. Eso es bellísimo. Mire, uno siempre se estanca cuando empieza a preguntarle a Dios, ¿por qué? Es que no entiendo, ¿pero por qué? ¿Por qué tenía que morirse mi hijo? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que abandonarme? ¿Pero por qué? Y te estancas y te encarcelas. Ayúdame a aceptar lo que no puedo entender y ayúdame a amar con un reflejo de tu amor. Cuarta frase, recuerde que no va a decir ningún nombre, no va a hacer ninguna seña. No va a señalar, no va a señalar con la boca, ni con la lengua, ni con nada. Pero sí piense en una persona porque no estamos jugando. Hacemos amable el tema, pero no estamos jugando. Piense en alguna persona por la que tiene que ofrecer esa oración. La cuarta oración, ¿cómo es? Señor, cumple voluntad en... Eso, eso. Cada uno de nosotros tiene por quién orar. Y usted la dice centenares de veces. Todas estas oraciones son oraciones de surco. Hay que hacer el surco. Y por ese surco va a circular el amor de Dios en tu vida. Va a circular el amor de Dios en tu vida. La última frase está tomada de un salmo. Y es tan sencilla, la dijo Cristo en su pasión. Es tan sencilla. La traducción usual dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo prefiero, porque es más fiel al texto griego y al texto latino, decir, Señor, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase. Yo sé que usted asocia esa frase con la muerte, pero ¿sabe cuál es la virtualidad de esa frase? Es la certeza de que solo Dios es el que gobierna todo lo que pasa en mi vida. Todas las consecuencias más profundas de mi vida, no son lo que hizo o no hizo mi papá. Las consecuencias más grandes de mi vida, no son lo que pasó o no pasó con un médico que me hizo una operación. Las consecuencias más grandes de mi vida, no son lo que determinó una persona que me lanzó una maldición o que hizo, dijo un presagio, nada. Mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en el poder de Dios. Y eso es lo que dice esa frase. Señor, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero todavía más hermoso, no digamos Señor, digamos Padre.
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, yo hago una pregunta, y es que esa frase solo hay que decirla cuando uno se esté muriendo, ¿no? Todos los días. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Eso te va dando una sensación de providencia, de bendición, de sanación. Digámosla a todos, ¿cómo es? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Usted tome esas cinco frases. Las dos primeras fueron a Jesucristo, la tercera al Espíritu Santo, la cuarta también a Cristo. Podemos decir, Señor, cumple tu voluntad en... Puede ser también al Padre Celestial, puede ser también al Espíritu Santo. Por eso dejamos la palabra Señor. Puede ser cualquiera de las tres divinas personas que usted tiene en mente. Y la última está dirigida a Papá Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a terminar esta predicación poniéndonos de pies y leyendo las cinco frases que nos van a abrir caminos de sanación. Hemos hablado de las heridas más profundas y hemos mostrado que Cristo sufrió esas heridas más profundas. Y hemos visto que la oración tiene que abrir, ¿abrir qué? Abrir surco. A medida, cada vez que dices la oración, estás abriendo un poquito más el surco. Y cuando ese surco está bien profundo, cada vez corre más y más y más el río de la vida, el río del amor de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. ¡Qué hermosura! A ver, vamos diciendo entonces, frase número uno, todos al tiempo. Una pausa pequeña. Asimílala. Mira la belleza que está ahí. Segunda frase. ¡Qué belleza! Eso te sana, eso te hace bien. Eso te hace bien. No importa la edad que tengas, no importa lo que haya sucedido en tu vida, esto es bendito, esto te hace mucho bien. La tercera, la del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a aceptar porque no puedo entender, y ayúdame a amar porque me entrego de todo. Perfecto. Eso te hace mucho bien. Eso sana las potencias centrales de tu alma. Cuarta oración, la que dice Señor y que la puedes dedicar en tu alma a cualquiera de las divinas personas. La cuarta oración. Acuérdate que vas a bendecir a muchas personas de esta manera y sobre todo esto te va a sanar. Tú no tienes que vivir con un recuerdo espantoso de lo que te hicieron, de lo que te dijeron, de la agresión. No, esto te va a sanar. Esto es bendito. Ya lo he repetido muchas veces. Y la quinta y última. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.